Esta mañana la Asamblea Legislativa ha considerado a bien realizar este acto de entrega de diploma de reconocimiento especial a la organización Plan Internacional. Este es un día para nosotros especialmente relevante porque estamos reconociendo la labor de una organización que tiene un carácter mundial, que trabaja en muchos países, que tiene casi 80 años de acción en el mundo. El país les reconoce su esfuerzo. Queremos, a través de ustedes, señores representantes, también agradecer a todas aquellas personas que en el mundo, a todas las instituciones que hacen posible que ustedes estén acá y que nos apoyen con programas tan relevantes, tan eficaces como los que ustedes desarrollan. Queremos que sigan en El Salvador. Queremos que amplíen sus programas, sus proyectos. Queremos seguir viendo a ese niño que le alumbra el sol en un circulito azul, que se vea en muchas más comunidades, en muchos más departamentos, y quiero decirles que van a encontrar en nuestra asamblea, en cada uno de sus diputados o diputadas, un socio, una mano para poder expandir su trabajo. Vamos entonces a proceder a la entrega de este diploma de reconocimiento especial de manos del señor presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Cifrido Reyes Morán. Nos sentimos muy honrados de recibir este reconocimiento especial al trabajo de nuestra organización ha venido realizando por la niñez de El Salvador durante los últimos casi 40 años. Trabajo que estamos seguros ha causado impactos positivos en la vida de cientos miles de salvadoreños y salvadoreñas, sus familias y comunidades. Hemos tocado la vida de miles, probablemente millones de niñas y niños salvadoreños. El espíritu de Langdon Davis perdura hasta hoy en todas y cada una de las personas que trabajamos en PLAN, que orgullosamente podemos afirmar que las niñas y los niños están en el corazón de todo lo que hacemos. Somos una organización comprometida con los derechos de la niñez y a lo largo de nuestra trayectoria en El Salvador hemos procurado contribuir a la construcción de un país donde la visión PLAN sea una realidad y nuestros niños y niñas pueden alcanzar su pleno potencial para convertirse en verdaderos ciudadanos activos y productivos, en una sociedad que respeta los derechos y la dignidad de hombres y mujeres por igual. Muchísimas gracias.